Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase relacionada a la tuberculosis y algunos aspectos. Como siempre les he manifestado, mi objetivo es transmitir bastante cultura sanitaria, algo que a ustedes les permita tener las bases para que después profundicen sus conocimientos. Nuevamente remarcar que el conocimiento no es algo estático, es algo dinámico y nunca se va a dejar de aprender. Ya estoy bordeando los 60 años y sigo estudiando con bastante ahínco porque en realidad me doy cuenta que siempre tenemos que ir acorde con los avances de la ciencia, ¿no? Este cuadro que he puesto, que se llama La miseria y pintado por Cristóbal Rojas, tiene como objetivo determinar que la tuberculosis tiene una implicancia bastante alta del contenido socioeconómico, ¿no? Que es importantísimo ese entorno, no solamente es un tratamiento, un diagnóstico, sino también en qué sociedad vive la persona y su familia, ¿no? Esto es bastante, bastante importante. Generalmente fue clasificada como una enfermedad con bastante prevalencia en sectores socioeconómicos con ingresos muy bajos, de tal manera que se enfoca el tratamiento hasta que sea gratuito, ¿no? Esa es una parte del componente de esta enfermedad. El otro es que el paciente realmente cumple el tratamiento. La motivación que nosotros hagamos para que lo cumpla, la parte del compromiso del propio paciente y su entorno familiar, ¿no? Ello aunado a políticas de gobierno que disminuyan la pobreza, porque al disminuir la pobreza también se disminuye el riesgo de esta enfermedad. Eso fue demostrado en la Revolución Industrial, donde mejorando las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, estos comenzaron a tener una prevalencia menor de la infección tuberculosa, en la época en que no habían fármacos contra la tuberculosis, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Miren, la historia de la medicina, Laennec auscultando a uno de sus pacientes, y miren, no, a una auscultación directa, ¿no? Directa del oído sobre la espalda del paciente, para evaluar los ruidos pulmonares y con ello tratar de establecer un diagnóstico clínico, ¿no? Algunas pinturas, etcétera, de las apuntes de aquella época, ¿no? Hermann Robert Koch. Vivo en Surco, en una zona que está cerca a la FAP, a la base de la FAP, y siempre estos ruidos nos van a interrumpir. Un médico y microbiólogo prestigiosísimo alemán, pero lógicamente que no era un médico de la capital alemana, no era un médico rural. Un médico rural y gracias a su sabiduría y continuos estudios y avances, dentro de sus logros está que descubrió en 1882 el bacilo de la tuberculosis, en 1883 el bacilo del cólera y es el autor de los postulados de Koch. Miren ese microscopio monocular, todo un clásico, ¿no? Un clásico de microscopios. Somos pocos los que hemos logrado tener estos microscopios antiguos, ¿no?
¿Cómo colorear al bacilo, ¿no? ¿Cómo colorear al bacilo? ¿Cómo teñirlo? ¿Cómo verlo microscópicamente, ¿no? Se unieron dos investigadores, ¿no? Franz Seals y Frieder Nielsen. Por eso una de las coloraciones se llama la coloración de Seals-Nielsen, ¿no? De Seals-Nielsen, en base a estos dos investigadores que aportaron para poder nosotros visualizarlo. Esa coloración clásica que nos permite ver, visualizar al bacilo de Koch al microscopio, fue modificada, ¿no? Fue modificada por Kinyu. Por Kinyu. O sea, ahí la variante de Kinyu es una variante de la coloración de Seals-Nielsen. Acá tenemos la variante de Seals-Nielsen y lo que vamos a ver no podemos nosotros afirmar en base a una coloración decir que este es el Mycobacterium tuberculoso. Probablemente lo sea, pero no necesariamente lo es. Por eso es que nosotros decimos es una tinción de bacilos porque tiene la forma alargada. Vean esta forma alargada, ese es un bacilo. Cuando tiene forma redondeada, ese es un coco, ¿no? Entonces, no es un coco, es un bacilo. Y alcohol ácido, o algunos dicen ácido alcohol. Yo digo alcohol ácido porque el 97% del componente es el alcohol y el ácido es 3%, ¿no? Entonces, en base a eso, tienen la capacidad de resistir la decoloración en base a un potente decolorante que ya hemos dicho el alcohol ácido. Entonces, por eso este bacilo, alcohol ácido resistente, es lo que nosotros informamos, no reportamos en nuestros estudios, encontramos Mycobacterium tuberculosis. Tanto si utilizamos una coloración de Kinyu como una coloración de Seals-Nielsen. ¿Y por qué es importante esto? Entonces me pueden preguntar, profesor, ¿y por qué? ¿Cuándo podemos decir que es un Mycobacterium tuberculoso? Podemos decir que es un Mycobacterium tuberculoso cuando hagamos los cultivos, ¿no? Cuando hagamos los cultivos respectivos. Pero probablemente más de un 99% de estas imágenes corresponden a un Mycobacterium tuberculoso. ¿Qué aportaron estos señores? Frenzen, Albert Calmette y Calmeli Guéry aportaron la vacuna de BCG. BCG, ¿no? B de bovino, Calmette, C de Calmette y G de Guéry, ¿no? Es una vacuna, la BCG, que se obtiene de un Mycobacterium bovino, del Mycobacterium bovis. Desde esa época ya se había logrado producir. Son aportes de estos investigadores. Acá está Albert Calmette, también Guéry, haciendo toda su vacuna de la BCG, la vacuna de la BCG. Sobre esto, muchos programas nacionales de vacunación contemplan la BCG. No evita la tuberculosis pulmonar y se dice que lo que evita son las formas complicadas de tuberculosis, sobre todo la extrapulmonar a nivel cerebral. Siempre hubo controversia en este aspecto, pero los países lo utilizaban y nos aplicaban esta vacuna, ¿no? Del bacilo de Calmette-Guéry. Los cultivos, van a ver el cultivo de Lowenstein-Jensen, subvariante, el cultivo de Bagua. Y aquí nosotros podemos aislar mediante este cultivo o esos cultivos al Mycobacterium tuberculoso. Recordemos que Koch
No, no tenía estos medios de cultivo cuando él aisló al Mycobacterium tuberculosum. Ya se imaginan el enorme, primero, dificultad, segundo, el enorme trabajo y tercero, la extraordinaria perseverancia de Robert Koch para aislarlo sin estos medios, ¿no? O sea, él debió utilizar medios rudimentarios que, como siempre he dicho, el conocimiento va evolucionando y se va contando con mejores herramientas. ¿El Perú ha aportado algo en la historia del Mycobacterium tuberculoso? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Algún investigador peruano ha tenido trascendencia internacional en el estudio de la tuberculosis? Sí. Acá tenemos a la doctora Luz Caviedes, que ella es la que desarrolló el método MODS, MODS, ¿no? Acá lo ven, MODS, para el diagnóstico de tuberculosis y detección de multidrogo-resistencia. Y así se ven en sus medios de cultivo, con esa forma de cadena, ¿no? Entonces, la forma como se visualiza en sus medios de cultivo el método MODS. Y quizás ahí viene una de las frases históricas: nadie es profeta en su tierra, pero ella ha sido premiada por muchos países muy pobres, sobre todo a nivel de África, que utilizan el método MODS para el diagnóstico de tuberculosis, diagnóstico del Mycobacterium y detección de la resistencia a los fármacos. El método MODS, ¿no? Ventaja, miren, bajo costo, rapidez para detectar Mycobacteria en el medio de Lowensen-Jensen, a veces bordeamos los 60 días. Este es un método mucho más rápido. Tiene una sensibilidad alta, 95-98%, y una especificidad que va de 96 a 100%. Como desventaja, tienes que tener un microscopio invertido, un entrenamiento, un reconocimiento de la formación de los famosos cordones, ¿no? Eso, ¿cómo se hace? Es un medio líquido, unos pocillos te dan fármacos, y tras la inoculación se incuban con CO2 a 37 grados, ¿no? Se observa en microscopio invertido 40X y se examinará a las 48 horas y contaminaciones a partir del quinto día en busca de cuerdas, etcétera, etcétera, ¿no? Vean la disminución extraordinaria de tiempo, ¿no? De 60 días a 5 días, ¿no? Resultados, interpretación de resultados: una cepa se considera resistente a los fármacos cuando desarrollan cuerdas en los pocillos, ¿no? Que tienen el fármaco respectivo, ¿no? Y estas resistencias suelen estar entre 5, 7 a 14 días, ¿no? El método MODS, y ya saben quién fue la que aportó este método, la doctora Luz Caviedes, bióloga de la Universidad Cayetana de. Hay métodos también automatizados, o hay diferentes tipos de métodos, hay diagnósticos moleculares que ya casi en forma automatizada ya nos dan el diagnóstico, como en este caso con este método que vamos a verlo mejor acá, el método GeneXpert, ¿no? El método GeneXpert en el 2010, la OMS autorizó esta prueba que detecta al Mycobacterium tuberculoso y resistencia a la rifampicina a la vez, ¿no? Sobre todo en países endémicos, es un método molecular automatizado que integra la extracción de ADN, la amplificación por PCR en tiempo real y la detección semicuantitativa de la resistencia a la rifampicina, ¿no? A través del estudio de este gen RPOV. Como le digo, no quiero tanto que se graben los nombres exactos de las moléculas, pero sí la conceptualización de la idea, ¿no? Son métodos automatizados de PCR en tiempo real. Me imagino que en laboratorio clínico ya tienen la base de lo que es un PCR en tiempo real.
bastante rápido, efectivo y fue un cambio en el paradigma también del estudio del micobacterio tuberculoso. Hay otras pruebas, otras metodologías también moleculares, los métodos LPA, que algunos le llaman LIPA también, testeado y validado en cultivo crecido, y RinoLIPA, y variantes también para determinar resistencia, ¿no? También para determinar resistencia del micobacterium a los fármacos. Diferentes variantes y ¿qué permite el método molecular? Disminuir ese tiempo de que tiene que cultivarse por métodos tradicionales y generalmente el tiempo de demora es vital. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar algunos meses de tratamiento con fármacos que tienen sus toxicidades y que no ocasionan ningún beneficio porque el micobacterium es resistente a él. En eso está el objetivo de hacer tratamientos precoces, de dar terapias dirigidas ya, conociendo que el micobacterium es sensible o es resistente a determinados fármacos. Eso no lo teníamos al inicio, antes se daba esquemas de primera línea, si fracasaban se daba esquemas de segunda línea, y etcétera, etcétera, ¿no? Se trataba de hacer los cultivos y a través de la determinación o no de la sensibilidad a los cultivos, nosotros podíamos hacer estas cosas. Como le digo, hay otros métodos para determinar resistencia a rifampicina y isoniazida usando este método de Yenotai y también de otros fármacos, ¿no? También de otros fármacos. ¿Para qué nos sirve la prueba de tuberculina? La prueba de tuberculina, en la cual nosotros colocamos un péptido derivado purificado del micobacterio. Recuerden que el micobacterio no genera una respuesta mediada por anticuerpos potente, ¿no? No hay una respuesta humoral potente. Acá el micobacterio genera una respuesta celular mediada por linfocitos, ¿no? Entonces, esa valoración de esa respuesta celular mediada por linfocitos T es la que nos permite determinar en base a la longitud de esta ámpula que se forma si el paciente está dentro de un rango fisiológico esperado o podemos hacer un diagnóstico inmunológico de una tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis. Fundamentalmente, las formas clínicas de la tuberculosis son varias, pero es fundamental para el diagnóstico de tuberculosis latente. Latente. Hay otras pruebas que no se basan en el PPD, sino en unas modificaciones de mayor complejidad. Dentro de ellas están los que se denominan las pruebas IGRA, y dentro de ellas, IGRA es de interferón gamma, dentro de ellas destaca el QuantiFERON, ¿no? El QuantiFERON. El QuantiFERON y sus variantes, el QuantiFERON Gold, ¿no? ¿Qué tienen por objetivo? Mejorar la sensibilidad. En realidad, a nivel de toda compañía que produzca algún producto, siempre va a haber un marketing, pero los estudios poblacionales, reales, hechos en campo de trabajo, demuestran que hay de cierta equivalencia entre ambas pruebas, entre el PPD y el QuantiFERON y sus variantes, ¿no? Sin embargo, acá ustedes ven que una especificidad del 99% frente a un 70%, citas una vez, acá es dos veces, acá es una interpretación objetiva. Cuando hablamos nosotros de una interpretación objetiva, es que no las haces tú, la hace una máquina. Mide esa máquina y a partir de determinados rangos, se considera esa positividad que estaba buscando.
En cambio, cuando lo haces tú, cuando tú mides la distancia, te puedes equivocar. Para uno, pues no, este puede ser el borde de aquí hasta acá o desde aquí hasta acá. Eso ya es dependiendo de la preparación de cada personal, cómo lo va a hacer. Entonces, es una variante subjetiva. Y efecto booster es que si ha tenido contacto anterior, acá dice, menciona que no y acá menciona que sí, ¿no? Quiere decir, si lo puse y me salió mal la prueba y lo volví a repetir, me sale positiva, no porque realmente haya tenido contacto, sino porque lo sensibilicé con con esta primera aplicación. Entonces, ¿cuál es el diseño de esa prueba que ven del punto de vista inmunológico? Se saca sangre al paciente y habíamos hablado que tienen receptores PRR, ¿no? Estos receptores PRR, el péptido, el micobacterium, usted le agrega, también viene dentro de sus reactivos, le agrega el péptido del complejo micobacterium. Y si hay el PRR correspondiente, lo debe tener este monocito o este macrófago que saca de la sangre del paciente, va a ingresar, va a procesarlo y lo va a presentar a nivel del MHC, a un linfocito T. Esto es lo que le da la especificidad. Una vez que haya habido esta señal 1, va a haber la señal 2 correspondiente, que ya la hemos estudiado, para que se active ese linfocito T. ¿Y qué va a producir este linfocito T? Citocinas. ¿Y entre ellos qué es citocina? El interferón gamma. Y es la señal 3, libera elevadas concentraciones de interferón gamma. Usted las mide, este interferón gamma producido, y una vez que lo mide, usted puede decir, mire, de acuerdo a esto, indica que sí ha habido un contacto previo de este linfocito T con el micobacterium tuberculoso. Si no ha habido, o si no hay ese contacto previo, este linfocito no va a activarse, porque no hay en la sangre cantidad, número suficiente de linfocitos que puedan reconocer este péptido antigénico. Ese es el concepto general, y por eso es que utilizamos estas pruebas denominadas SIGRAS, y en términos más sencillos, el QuantiFERON, ¿no? Que QuantiFERON vendría a ser una marca comercial. Entonces, la etiología es el micobacterium tuberculoso, ya eso lo hemos mencionado, es un agente etiológico, y hemos dicho que no solamente es un complejo el micobacterium tuberculoso, donde destaca en primer lugar el micobacterium tuberculoso, el micobacterium bovis, el africanum y el microti, ¿no? El micobacterium tuberculosis es clínica y epidemiológicamente el agente más importante. Un parásito estricto, no produce toxinas, sus componentes antigénicos determinan diferente grado de virulencia y patogenicidad. También es importante la respuesta inmune del hospedero. Por eso es que una persona bien nutrida va a tener un buen sistema inmunitario. Una persona que no tiene buenos ingresos, no está bien nutrida, va a tener un sistema inmunitario deficiente y una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Tiene una lenta capacidad de reproducción, o sea, se divide cada 20 horas, una Escherichia coli se divide cada 30 minutos, esa es la diferencia. Es resistente al frío y a la desecación, es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Y en esto de la luz solar, se dice, hay un dicho que mientras ventiles la casa y le ingrese el sol, la posibilidad de que desarrolle el micobacterium tuberculoso son menores. Dicho en otras palabras, donde hay mucho hacinamiento, un cuarto a veces duermen 6 personas, 10 personas, o centros carcelarios o albergues sobrepoblados, la posibilidad de que presente tuberculosis es mayor. Dentro de sus componentes, la pared bacteriana es importantísimo, le permite adherir, penetrar y persistir en el interior de macrófagos, y aquí vamos a ver todos estos mecanismos y la liberación de sus correspondientes citocinas, ¿no?
Dentro de todos estos componentes, el ácido micólico es uno de los más conocidos y más importantes. Y el reservorio es el ser humano asintomático. Es lo que habíamos hablado, creo que el día de ayer, una de cada tres personas a nivel mundial tiene o ha tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis. O sea, no, más de 2.000 millones de personas han tenido contacto con el bacilo tuberculoso. No transmiten esa infección. Y la fuente de infección es la persona enferma. La que se enferma, la que no tiene buen sistema inmunitario, la que no es bien alimentada, la que vive hacinada, etcétera, etcétera, es la más propensa, ¿no? La TB pulmonar se diagnostica por baciloscopía, es la más importante, aunque sabemos que no es la única forma de detección, ¿no? También nosotros podemos tomar placas de rayos X y otros exámenes como los interferón gamma, los cuantiferones o los sigras que hemos dicho, o también los cultivos, ¿no? La transmisión es vía aérea y eso es importantísimo, ¿no? O sea, es la más importante transmisión es por vía aérea, al hablar, cantar, reír, estornudar, etcétera, ¿no? Se eliminan aerosoles cargados de bacilos y las gotitas de flujo de 5 a 10 micras llegan a las vías proximales y las más pequeñas de 1 a 5 micras alcanzan hasta los alveolos pulmonares, que es donde se depositan, ¿no? Entonces, el tamaño también tiene importancia para la localización del bacilo, ¿no? Entonces, acá vamos a ver las etapas, todas estas etapas del micobacterio, vamos a irlas señalando uno por uno. En primer lugar, el ingreso del bacilo al alveolo mediante una gota de aerosol, ¿no? Les recomiendo que si quieren profundizar el tema, actualmente hay un cambio de paradigma en lo que son los aerosoles. Y eso no ha sido generado por Mycobacterium tuberculosis, sino por el COVID. En otra medida, no por el COVID, sino por el SARS-CoV-2 que produce el COVID. Como segundo paso, el macrófago alveolar fagocita al micobacterio y se va a multiplicar dentro del macrófago alveolar. El tercero, la destrucción del macrófago alveolar va a ocasionar la diseminación del micobacterium tuberculosis por fagocitosis por otros macrófagos alveolares y va a haber una respuesta local, ¿no? Una con de en A va a predominar, 3A va a predominar la respuesta de monocitos, la respuesta 3A predomina los monocitos y en la respuesta 3B la respuesta de polimorfo nuclear, ¿no? Los bacilos son drenados en ambos casos a los ganglios linfáticos regionales con proliferación de dos linfocitos, el T-Helper-1 y el T-Helper-17. Ya vamos en el tercer paso, entonces veamos cuál es el cuarto paso. Los linfocitos son atraídos por respuesta inflamatoria. Tenemos 4A, 4B. De lesiones se activan los macrófagos infectados y atraen polimorfos nucleares dependiendo de si es una respuesta TH1, 4A, o si es una respuesta TH17, 4B. O sea, acá donde eran los polimorfos nucleares, predomina la respuesta TH17 y en el que eran los monocitos predomina la respuesta TH1. Lógicamente, este 4A va a generar un 5A y este 4B un 5B, ¿no? En el caso del 5A, existe un control de la población bacilar por estos macrófagos que se denominan macrófagos espumosos. Y en el 5B, las lesiones aumentan de tamaño por ingreso polimorfos nucleares y crecimiento extracelular y lesiones periféricas, aumenta la concentración de los bacilos, un drenaje a través del fluido alveolar o sistémico por neovasos en el granuloma, ¿no? Y esto va a lograr. En el 6 va a haber un encapsulamiento de este granuloma,
queda encarcelado el micobacterio, queda encarcelado. En el 5B no queda encarcelado, recuerden, no pasa al sexto, pasa del 5 al séptimo. Vamos a ver qué corresponde al séptimo. Drenaje gastrointestinal. Drenaje gastrointestinal. A ver, ¿qué dice sobre y nuevas lesiones aerosoles? Se calcula que más o menos de drenaje de los pulmones al aparato digestivo está entre litro y litro y medio. Entonces, lógicamente que al no tener una infección resuelta, ese va a ser un riesgo que existan infecciones no pulmonares por el micobacterio tuberculoso. Acá tenemos la importancia de las localizaciones en los lóbulos superiores. Tenemos B y tenemos C. Vamos a ver. La infección del alveolo es diferente en el lóbulo superior por acumulación de bacilos. Los macrófagos alveolares deben enfrentar a una cantidad de bacilos alta con respuesta basada en polimorfonucleares. Ya sabemos o ya deducimos que la respuesta basada por polimorfonucleares no es una respuesta adecuada. C, contrariamente, en el lóbulo inferior, el drenaje más importante permite una mejor distribución de los bacilos y la respuesta inflamatoria está basada en la acumulación de los monocitos. Y si es en los monocitos, va a haber una mejor respuesta inmunitaria y un mayor control de la infección. Entonces, por eso es que cuando nosotros tomamos las placas de pulmones, vemos que las localizaciones del micobacterión fundamentalmente son a nivel del lóbulo superior, no a nivel del lóbulo inferior. En el diagnóstico de evolución de infección de tuberculosis latente a tuberculosis pulmonar, existe un modelo que se llama pompa de jabón y en el lado A, en infección generalmente se generan lesiones mínimas que crecen rápidamente por acumulación nuevamente ¿de qué? De polimorfos nucleares. ¿Qué debería haber para que se resuelva? Macrófagos, ¿no es cierto? No, acá es polimorfos nucleares. Posteriormente se generan lesiones hijas que sufren el mismo proceso y finalmente todas se fusionan en una gran lesión burlando el proceso de encapsulación. Por eso es que no se forma esa encapsulación, ese encarcelamiento del micobacterium tuberculoso. Hay mecanismos de respuesta inmunitaria que activan o inhiben, ¿no? Este sistema SLAM e ICOS induce una respuesta TH1 en tuberculosis. Muestran el mecanismo por el cual inducirían la producción de interferón gamma en tuberculosis activa que responden al micobacterio, al antígeno micobacterio. El SAP inhibe la respuesta TH1 en tuberculosis, se muestra por el mecanismo del cual la débil respuesta del receptor T no respondedores de micobacterio llevaría a una regulación deficiente de moléculas coestimuladoras, ¿no? Como SLAN e ICOS, y la expresión de esta molécula SAP, inhibiendo la generación de las respuestas TH1. Las respuestas TH1 entonces son las más eficientes para el control del micro o de la infección tuberculosa, ¿no? Y entonces, recordemos, pregunta de examen, ¿qué respuesta es más eficiente contra el micobacterio en tuberculosis 1? ¿Micobacterium tuberculosis TH1 o TH17? TH1. ¿Macrófagos o polimorfos nucleares? Macrófagos, ¿no? Los macrófagos inducen una mejor respuesta frente al micobacterium tuberculosis. ¿No? Todo una. Miren, acá está el macrófago alveolar. Esta es una célula dendrítica, el macrófago alveolar, el monocito ingresa el micobacterium, atraviesa esta barrera, se va a formar un granuloma. Este es un granuloma celular y si se rompe o se lesiona, va a haber un granuloma necrótico, ¿no? Entonces, los bacilos se infectan en pequeñas gotitas al espacio alveolar de 5 a 10 micras
El sistema inmunitario no elimina los bacilos, proliferan en macrófagos alveolares y migran al espacio extravascular o extraalveolar, perdón. Y en parénquima, los macrófagos producen citocinas y quinoquinas que atraen a otros fagocitos y forman el granuloma nodular llamado tubérculo, ¿no? Si no se controla la replicación bacteriana, el tubérculo se agranda y el bacilo entra en los ganglios linfáticos de drenaje, ocasionando linfadenopatía característica de tuberculosis primaria. La lesión, denominada foco de Gom, produce expansión del tubérculo hacia el parénquima pulmonar y se agranda, ¿no? Y se calcifica en los ganglios linfáticos. Ya este conjunto se denomina complejo de Ranke. Puede haber una bacteriemia que también acompaña a la infección local. Y aquí tenemos complejo de Gom, complejo de Ranke, ¿no? Las flechas negras señalan los ganglios calcificados en la región paratraqueal, el ilio pulmonar, y las flechas blancas señalan, ¿no?, los calcificados que corresponden a granulomas, ¿no? El complejo de Gom continúa, calcificación de ganglios ciliares paratraqueales y llega al complejo de Ranke. Bueno, no me voy a detener más en este tema, fundamentalmente por razones de tiempo, porque vamos a ir a la siguiente clase. Bien, ahora sí vamos a coronavirus y esperemos que nos alcance el tiempo suficiente para poder llevarles. Esto para mí es un reto de micobacterium tuberculosis. El bacilo tuberculoso nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad. Existen hermosos estudios desde el ancestro común de micobacterium. Cuando ya se hace específico después posteriormente el ser humano, y existen múltiples estudios de una enfermedad tan antigua como el ser humano. Pero el COVID-19, el agente etiológico SARS-CoV-2, es todo un reto. Me hubiese encantado que se lo hubiesen podido ver en PowerPoint, esto, porque hay efectos de movimiento, pero lamentablemente es demasiado pesado y no lo acepta el programa para poderlo transmitir, ¿no? Entonces, yo lo he convertido en PDF, como todas las clases, para que esto puedan ser visualizadas. Algunas veces, esto, conferencia a nivel internacional, y alguna vez también he dado para un simposio internacional hablar en relación a la sindemia del COVID-19, ¿no? Bien, el coronavirus es una especie, es una familia de virus, y acá se ve todo en movimiento, pero bueno, ya no tenemos ese movimiento porque estamos en PDF. En abril del 2021, en una de mis conferencias de abril del 2021, habían 103 millones de casos, ¿no? Muertes en abril es 2 millones 24, ¿no? O aquí ha habido un error. 103 millones y a septiembre de 2021 hay 219 millones de casos. De este abril a este septiembre se ha incrementado más del 100% el número de casos a nivel mundial. Esto tómalo en cuenta. Y la mortalidad se ha incrementado de 2 millones 24 a 4 millones 55, también más del 100%. Eso es lo que quiere decir esta cifra, ¿no?, actualizadas a septiembre del 2021. Entonces es una enfermedad que
No la estamos deteniendo, ¿no? No está siendo detenida. Esa es la reflexión de estas cifras. El 11 de abril del 2021 se reportaban estos casos con 54 mil muertes, o sea, 1.640.000 casos y el 21 de agosto se reportan 197 mil muertes. Y en realidad no es que hayamos ido de una letalidad de 2.02% a 9%, siempre fue alta. Recordemos que la letalidad a nivel mundial es alrededor de 2%, ¿no? Pues nosotros ya estaríamos dentro de esa cifra. Pero lo que pasaba era que teníamos un subregistro de mortalidad. La mortalidad real por COVID está con. Nos indica una letalidad de 9.24%, una de las más altas del mundo, ¿no? Y eso quiere decir que nuestro sistema de salud y nuestro país en general está en crisis. Hay siete coronavirus humanos, ¿no? Que como especie hay cientos de coronavirus, pero en el humano hay siete y cuatro de ellos producen el resfrío común. Acá tenemos el coronavirus 229E, NL63 o C43, la Universidad de Hong Kong. Todos estos cuatro producen resfrío común. Y los más severos han sido el SARS-CoV-2 en el año 2002. Representó la primera pandemia del siglo XXI. Después tenemos, oh, perdón. El MERS en el año 2012, en el año 2012 el MERS y en el 2019 el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2. El reservorio natural mayor del coronavirus son los murciélagos. Siempre para que lleguen al ser humano en las dos primeras pandemias o epidemias necesitaron de un animal intermediario antes que llegue al humano. Y miren el SARS-CoV-2 del siglo, el SARS-CoV-1, podría ser el SARS. No se le denominó uno, sino que ahora que le denominamos dos al actual, este debe ser el uno, ¿no? La primera epidemia del siglo XXI. ¿Y qué significa SARS? Síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Y el agente etiológico es el SARS-CoV-1, ¿no? Y fue una crisis sanitaria, pero miren los casos, 8.000 casos, ¿no? Con una mortalidad de 765, que daba una letalidad del 10%. Que daba una letalidad del 10%. Entonces, para reflexionar, ¿no? Con 8.000 casos y ahora estamos con los millones de casos que tenemos, ¿no? Del MERS, que fue el año 2012, el hospedero intermediario fue el camello, del murciélago vino al camello, del camello al humano, del humano a otro humano, ¿no? Entonces, síndrome respiratorio del medio oeste, ¿no? Del medio oeste. El agente etiológico, el MERS, MERCO, el MERCO. Ya la tercera pandemia, 219 millones de afectados. Las muertes es de 4.550.000, 55.000, una letalidad del 2.07%, ¿no? Acá hablamos de millones, ¿no? De millones. Esto va a llegar a. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial se hablaba de un compromiso de 100 millones de personas, ¿no? Y no se ha descubierto el hospedero intermediario. Ese es otro de las incógnitas, ¿no? Se piensa que es el murciélago la fuente, se continúa con el murciélago la fuente. Pero no se ha determinado este hospedero intermediario.
Entonces ahí lo tenemos, vamos a ir conociendo sus partes, el ARN, la nucleoproteína, la proteína M, la proteína de la envoltura, acá la proteína de la envoltura, y las espigas, ¿no? Las proteínas S. Estas proteínas de la espiga son importantísimas porque son las que permiten que el virus se una al receptor de la célula humana, ¿no? Eso es lo más importante de todo de esta proteína, de toda esta molécula. A través de esta proteína se une al receptor ECA2, la enzima convertasa 2, y le permite el ingreso a la célula. ¿No? ARN, ya hemos visto, su ARN es cerca de 30.000 nucleótidos, ¿ya? 30.000 letras, podríamos decir, con diferentes regiones, ¿no? Unas regiones van a ser estructurales, otras no estructurales, y le permite las estructurales la conformación del arquetipo viral y las no estructurales la función del virus. ¿Cuál es la fisiopatología? Que a través de esta proteína S ingresa, se une al receptor ACE2. Ingresa, ¿no? Ingresan a esto. Hay otros receptores, sí, que se han descrito y que existe un correceptor, así como en el VIH, el receptor transmembrana PRSS2, ¿no? Proteína serina 2, que le permite el ingreso. Y este es algo totalmente maravilloso. Yo me sorprendo de toda esta potencia natural con que pueden producirse y reproducirse estos microorganismos, ¿no? Una vez que ingresa al receptor ACE2 y a su correceptor de la transmembrana, el TMPRSS2, ingresa y va a liberar. ¿Qué va a liberar? Su ARN, ¿no? Ese ARN va a los ribosomas y va a formar lipoproteínas. Van a sufrir proteólisis, se degradan estas lipoproteínas y se forma el complejo de replicación, que permite que al mismo ARN del virus, como proviene el virus, tome dos caminos. Un camino para la formación genómica, eso se llama una replicación del gen del virus. Y un camino a la formación de los RNA subgenómicos. Entonces hay genómicos y subgenómicos. ¿Cuáles son los que nos indican que el virus está replicativo? ¿Los genómicos o los subgenómicos? Se dice que la detección del RNA subgenómico es aquel que determina que el virus está replicativo. Por eso, cuando los estudios moleculares determinan a nivel de RNA genómico, nosotros no sabemos realmente si el paciente tiene capacidad infectante o no, porque no sabemos si son fragmentos virales o son virus replicativos. La forma de determinar es a través de estudios del RNA subgenómico. Lamentablemente, toda nuestra política sanitaria está basada en la detección de RNA genómico, en la liberación del RNA genómico. Por una vez que ingresa, este número lo van a encontrar diferente. Algunos dicen 10.000, otros dicen 100.000, pero que de un solo virus se originen 10.000 virus, ya ustedes se imaginan la cantidad que se puede formar dentro de todo nuestro organismo si se infectan una mayor cantidad de células. Y la respuesta inmunitaria es importantísima. Recordemos que el 80% van a ser formas benignas de enfermedad y 20% van a ser formas severas. Formas severas. Y esto se dice, se debe a una respuesta inmunitaria saludable o a una respuesta inmunitaria disfuncional. Entonces, no solamente es el virus en sí quien ocasiona toda esta alta, elevada tasa de letalidad, sino
cómo se desempeña tu respuesta inmunitaria. Si tu respuesta inmunitaria es controlada, probablemente hagas un cuadro o asintomático o leve. Y si tu respuesta inmunitaria es disfuncional, va a ser probablemente moderada, severa y crítica. Entonces, hay moderada, hay severa y crítica. ¿Cuándo se habla de leve o moderada? Leve o moderada vas a hacer una forma neumónica. Y si es leve, esa neumonía va a ser una respuesta leve. Puede llegar hasta un grado moderado. Pero si se complica aún más eso, ya va a estar en lo crítico, donde requiere que para que sobrevivas ingreses a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, puede progresar de una respuesta inmunitaria saludable, que generalmente se autolimita, a puede progresar a una forma severa donde básicamente hay hipoxemia y tormenta de citocinas. No es una enfermedad solamente localizada a nivel de los pulmones, se localiza en otros órganos, es una enfermedad sistémica, ¿no? Acá está en riñón, puede estar en corazón, puede estar en cerebro, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos el coronavirus, pulmones, corazón, intestino, cerebro, vasos sanguíneos, ¿no? Entonces nosotros no podemos enfocarnos como una infección netamente pulmonar, sino podemos decir que esta es una infección que compromete múltiples órganos. Cuando hay una alta actividad viral es al inicio de la infección, después esta actividad viral disminuye y lo que comienza a originarse es una alta respuesta inflamatoria. Y esta alta respuesta inflamatoria depende de nuestro propio sistema inmune o de nuestro propio organismo. Entonces, miren que ya acá hasta el estadio pulmonar se habla de una actividad viral y ya posteriormente fundamentalmente predomina el estadio hiperinflamatorio, donde el riesgo de muerte es muy alto, ¿no? Y va habiendo en cada una de sus etapas su correspondiente cuadro clínico, ¿no? Su correspondiente cuadro clínico. Ya en una expresión también de los exámenes, tanto laboratoriales como de imágenes pulmonares. Acá vemos un ambiente de cuidados intensivos, la severidad de los pacientes, miren el alto riesgo de infección, puede llegar a tener altas concentraciones, y los profesionales tienen unas estrictas medidas de bioseguridad para no infectarse, para no convertirse de doctores o de enfermeros o de profesionales de la salud o de trabajadores de la salud a pacientes, ¿no es cierto? Por eso es importante la bioseguridad en este nivel, con esas medidas tan estrictas. En otros niveles no debemos descuidar la medida de bioseguridad, pero no tienen este nivel de podríamos decir, de alto cuidado. O puede ser asintomático, mire, ¿no? Pacientes aparentemente sanos, se dice que son también altamente contagiantes, entonces, ¿por qué esa enorme diversidad? Y eso es lo que nos confunde, ¿no? Porque me pueden hacer diagnóstico de COVID, pero naturalmente puede evolucionar de una forma leve o asintomática y puede tomar uña de gato. Y le digo que por el uña de gato no me compliqué, puedo tomar ivermectina y pienso que por la ivermectina no me compliqué. O puedo tomar paracetamol y o aspirina o corticoides y por eso pienso que no me compliqué. En realidad, esa no es la forma científica de determinar los valores de los tratamientos, ¿no? Son ensayos clínicos que tienen sus riesgos y generalmente tienen que contemplar todos los aspectos éticos concernientes. La forma de diagnóstico. No hay una forma clásica de diagnóstico. ¿Qué tiene el paciente? Tiene síntomas, ¿no? Síntomas y signos, ¿no?
Signos son los que podemos medir y síntomas son los que nos pueden manifestar a nivel subjetivo, ¿no? Que no los podemos medir. Los exámenes de laboratorio, fundamentalmente es el hisopado. Y en la primera ola en nuestro Perú, nosotros nos basamos en la prueba rápida. Hoy ya no se aconseja para hacer diagnóstico de infección activa el uso de las pruebas que detectan anticuerpos. No son convenientes y ya no son recomendadas. ¿Cuánto nos equivocamos en manejar así la primera ola? Muchísimo. ¿Cuánto desconocimiento, cuánto miedo, cuánto pánico? Si a las pruebas de laboratorio le agregamos la tomografía pulmonar, nuestra sensibilidad diagnóstica se eleva bastante. Probablemente esto mejore todavía dependiendo del tipo y calidad de la tomografía, pero nosotros tuvimos mucha incertidumbre solo en base a pruebas de hisopado, ¿no? Muchas veces la tomografía nos determinó que su aporte fue inconmensurable, valiosísimo en estos casos. ¿Y cuánto incubo? Generalmente voy a incubar 6 a 7 días. ¿Y por qué es importante esto? Esto va a ir variando también de acuerdo a la cepa predominante o a la variante predominante. Oye, ¿cuáles son las variantes que están predominando? La clásica que enfrentamos nosotros en la primera ola tenía un periodo de incubación de 7 días en promedio o 6 días en promedio, ¿no? ¿Por qué era importante esto? Porque recuerden que nosotros lo hacíamos con anticuerpos los diagnósticos. Y los anticuerpos generalmente se forman a 14 días, ¿no? Con un nivel de sensibilidad adecuado, ¿no? Entonces, cuando teníamos un contacto con un paciente positivo, nosotros queríamos hacernos la prueba al día siguiente. Entonces, ¿cómo le va a salir al día siguiente o a los días iniciales si no tiene este conocimiento? Va a tratar de hacérselo tan rápido que la prueba le va a salir falsamente negativa. Ese es otro criterio, ese es otro criterio de lo que yo denomino cultura sanitaria. ¿Cuántos días debo hacerme? Generalmente yo, los profesionales de salud que me consultaban, cuando siento contacto, ha sido hace un día, no, espérate al sexto o séptimo día y ahí te hacemos tus pruebas. Y si presentas síntomas antes, te lo hacemos cuando ya presentes los síntomas. Entonces, en base a un conocimiento, nosotros orientamos, y eso es importante, por eso siempre le digo, el conocimiento le va a dar la luz de la verdad para poder orientar mejor. Una vez iniciados los síntomas, los primeros 7 días se recomienda como examen básico el hisopado, los primeros 7 días, pero ya esos 7 días sumados a los 6 días de incubación, ¿no? Que llevamos un promedio de 13, 14 días, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese hisopado? O bien hacemos pruebas moleculares o pruebas antigénicas. No detectamos anticuerpos, sino pruebas de antígeno. Detectamos el ARN viral y detectamos proteínas virales. Una bien o u otra, ¿no? Lógicamente que las pruebas moleculares son más sensibles que las antigénicas. Pero ¿qué ventaja tiene la prueba antigénica? Que la puedes hacer al pie del paciente y en máximo 30 minutos ya tienen los resultados. Mucho de nuestro resultado de pruebas moleculares en nuestro país, cuando todo se centralizaba en el Instituto Nacional de Salud, demoraban hasta una semana. ¿Y qué hacemos con una semana? ¿Qué conducta tomamos si nos basamos en ese resultado? O sea, ya eran resultados tardíos. No eran oportunos y eso en medicina no es válido. Eso en medicina no es válido. Así que tengan en cuenta esos factores. Entonces hacíamos procesamiento molecular en tiempo real. Hay muchísimos equipos de esto, muchas alternativas y una pelea del mercado de muchas empresas grandes y pequeñas por vender sus productos de biología molecular, así como de las antigénicas. Entonces, un PCR, no, este no es proteína C reactiva, este es reacción en cadena de la polimerasa, por si acaso.
Puede ser cualitativo, la que se hace en nuestro país es cualitativa, o puede ser cuantitativo y se denomina carga viral. La que hacemos en nuestro país se denomina cualitativa, ¿no? Cualitativa. Es cualitativa, o sea, no nos permite medir cuánto de virus hay, ¿no? Ya después de esos 7 días viene la detección de anticuerpos. Al inicio solamente vas a tener una sensibilidad cerca del 50% y acá ya vas a tener 14 días después vas a tener un nivel cerca del 100%, ¿no? Primero se detecta IgM, como toda respuesta inmunológica, se comienza con IgM, la IgM es la primera en aparecer, y luego la IgG. Entonces, IgM, IgG, esto es respuesta inmunitaria. Bueno, voy a explicar esto de los bracitos, ¿no? El grado de unión de este anticuerpo al virus va a ser como estos brazos. Aquí casi muy débil, aquí leve, aquí mayor, aquí mucho mayor, ¿no? Entonces, la avidez del anticuerpo sobre el antígeno viral va a mejorarse por la mejoría de la respuesta inmunitaria, ¿no? Y eso es un proceso natural. ¿Qué ocurre fundamentalmente con IgG? El IgG dependiente del linfocito T helper. O sea, es producido por el linfocito B que se convierte en célula plasmática, pero bajo indicaciones del linfocito T helper. Miren, acá este estudio fue de los primeros y es un estudio hermosísimo que realizaron los alemanes, que ellos tenían cultivos de virus con resultado positivo y cultivos de virus con resultado negativo, ¿no? Cultivos negativos y con detección de ARN. Miren, el ARN genómico se seguía detectando y solamente replicaba el virus durante los primeros 10 días. Y eso es importante. Oye, solamente puedes ser replicativo este virus durante 10 días en los casos de buen pronóstico. Y la prueba molecular te sigue saliendo positiva, te sigue saliendo positiva, pero ya no hay replicación viral, ¿no? ¿Y a partir de qué día? Del día 14 es que tú detectas más o menos el 100% de los anticuerpos. A partir del día 5 está con menos del 50%. Eso para valorar los resultados. La interpretación de los resultados de un paciente necesita de un arte, del arte de la medicina. Y aquí está un gráfico español donde nos dice, miren, en el paciente asintomático leve, rojo es muy transmisible, naranja es poco transmisible y verde no es transmisible. Y en los pacientes asintomáticos o leves, el día 15 ya no son replicativos. Ya no transmite la enfermedad. En los graves o críticos, miren, hasta el día 21 es un altísimo riesgo y al día 30 es poco transmisible, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y valorando con respecto a el SARS-CoV-2, ¿no? Y aquí vemos los casos, en un caso leve, miren, hasta el día 15, y a partir del día 15 ya no hay virus. En los casos moderados o severos, a partir del día 15 hay 1.000 copias. Este es su logaritmo 10 a la 3, es 1.000, con baja probabilidad de transmisión. Cuando tiene altas concentraciones, es una alta probabilidad de transmisión. ¿Y cuál es el valor de corte? 10 a la 5. No se ve bien la línea, pero 10 a la 5 son 100.000 copias por mililitro, que nos indican que menor de 100.000 copias, baja probabilidad y mayor de 100.000 copias, alta probabilidad de transmisión. ¿Y eso se hace a través de qué? De una carga viral que nosotros no hacemos de rutina, ¿no? En nuestro país no se hace de rutina. La probabilidad de obtener un virus viable en un cultivo celular versus título de anticuerpos neutralizantes. O sea, a mayor concentración de anticuerpo neutralizante, menor la probabilidad de transmitir el virus, ¿no? O sea, aquellos pacientes que forman anticuerpos neutralizantes van a limitar la infección.
Acá el fundamento de la detección, cómo se detecta el virus, se detectan las proteínas virales, o se detecta el RNA genómico a través de pruebas moleculares, o se detectan anticuerpos contra el virus, ¿no? Estos dos son pruebas directas y esta es una prueba indirecta, porque es la respuesta del organismo contra el virus. Pero recuerden que esta prueba es de diagnóstico tardío y que actualmente no se recomienda para ser usado como prueba diagnóstica. Se puede usar como una prueba epidemiológica para ver si ha habido contacto con el virus. Hay distintos tipos de pruebas, no es el objetivo de explicarles, pero es un gráfico que tiene diferentes metodologías. Y acá que también las mutaciones pueden hacer que nuestra prueba salga falsamente negativa. Acá tenemos, yo trabajo en trasplantes y a pesar del COVID nosotros hemos logrado trasplantar a algunos pacientes, ¿no? ¿Y qué hacen los virus, no? Bueno, como recordar, dice, ingresa el virus, utiliza la célula para reproducirse, sale y vuelve a infectar a otros virus, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los virus en la pandemia del SARS-CoV-2? Utiliza las células humanas para reproducirse y en ese proceso ocasiona la enfermedad que se denomina COVID-19. ¿Y qué es una sindemia? Sindemia es que si nosotros tenemos que el factor 1 más el factor 1, o sea, 1 más 1 debe ser 2, pero si es 3, quiere decir que por separado valen 1, pero cuando están juntos se potencian, se sinergizan. Por eso se utiliza ese término. Los pacientes con factores de riesgo se suma, se potencia, se sinergizan esos factores y establecen una mayor mortalidad. ¿Cuál es lo que se ha visto clásicamente? La edad. La edad. En los viejos, en nuestro Perú, en los viejos, son los que, el grupo de mayores de 60 años son los que presentan mayor número de mortalidad, mayor porcentaje de mortalidad. Y menor el grupo de los niños y jóvenes, el grupo de los niños y jóvenes. Aunque esto ha ido cambiando también dinámicamente a raíz del transcurso del tiempo con la circulación de nuevas variantes. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del virus? No se conoce. ¿Será extraterrestre? ¿Será terrestre? Etcétera. No se conoce. No se conoce el origen. Y eso quiero que se lo digan bien, claro. No se conoce. Sí se sabe que los primeros casos fueron reportados en Wuhan, en China. Y el origen epidemiológico es en el mercado de Wuhan. En el mercado de Wuhan es el origen epidemiológico. Recuerdan, o sea, el famoso oftalmólogo que habló de todos los riesgos y que los dirigentes de salud o políticos de China lo silenciaron, ¿no? Incluso lo encarcelaron. Finalmente falleció de COVID. Se mantiene que el origen es de la bacteria, de los humanos y el murciélago es el agente responsable. Se pensó mucho en el murciélago de la herradura en China, porque este coronavirus que se denomina BATCOV-RATG13 es el que más se parece al SARS-CoV-2, ¿no? Al SARS-CoV-2. Es el más parecido. Ah, perdón. Bueno, ya estamos en esta. ¿Qué informó la Comisión de la Organización Mundial de la Salud con respecto al origen del virus? ¿Qué transmitió el murciélago a un animal intermedio y de ahí a un humano era probable a muy probable? También que como no se había descubierto este hospedero intermediario, la transmisión directa del murciélago al humano era posible a probable. O sea, no había aquí hospedero intermediario.
Los chinos proponen que la transmisión ha sido a través de carne congelada e infectada. Y la Organización Mundial dice que sí puede ser posible. Y la cuarta hipótesis es que hubo un accidente en el laboratorio de virología de Wuhan y la Organización Mundial de la Salud ha concluido que eso es extremadamente improbable, o sea, casi imposible, ¿no? Todos estos se infectaron al humano y de los humanos a otros humanos y que se transmite ya como ustedes ya conocen. Ninguna hipótesis ha sido descartada, pero lógicamente que tiene bastante implicancia en la geopolítica, ¿no? La propagación mundial, nosotros, este es un gráfico dinámico donde va viéndose todo cómo va avanzando la pandemia. A nosotros llegó el 6 de marzo, ¿no? El 6 de marzo. Este es todas las veces que ha ido y ha venido el virus. Lamentablemente no se ve ahí bien. Sin embargo, también hay una cuestión geopolítica, ¿no? Un enfrentamiento entre dos potencias mundiales. El presidente Biden de Estados Unidos explicó o pidió, solicitó a los servicios de inteligencia que valoren dos escenarios: si surgió de contacto humano con animal infectado o si fue un accidente de laboratorio, siempre tratando de responsabilizar a China. China ha respondido enérgicamente y ya no quiere facilitar las inspecciones del laboratorio de virología de Wuhan. Todo un tremendo impacto, ¿no? Al principio se decía, porque fue con el presidente Trump ese conflicto por un celular y que esta fue una medida de fuerza de entre ambas potencias, ¿no? Estas son más que hipótesis, no se sabe con certeza si eso es cierto y todavía no se conoce la verdad sobre el origen del SARS-CoV-2. El origen epidemiológico, sí, en un mercado, o sea, donde se presentaron los primeros casos, pero ¿por qué se presentaron ahí? No se conoce. ¿Y de dónde vino el virus? Tampoco se conoce. ¿Quién lo defiende? El sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario, este es un gráfico de la película como si fuera la primera vez. El sistema inmune innato no tiene memoria. El sistema inmune adaptativo sí tiene memoria y atrae los linfocitos CD4, CD8 y los linfocitos B, ¿no? El primer ataque, el enemigo demora en reaccionar, este sistema inmune adaptativo, y en el segundo ataque reacciona rápido y con eficiencia. Recordemos que es altamente complejo, altamente especializado. La inmunidad innata se caracteriza por su rapidez, eso es lo que quiere decir este gráfico, y la adaptativa por su alta potencia, ¿no? Son linfocito T, linfocito B, siempre con una célula dendrítica presentando al linfocito T y el linfocito B produciendo anticuerpos, ¿no? De todos estos, lo que nos interesa es esta interrelación entre linfocito T y B que se potencian para producir anticuerpos, ¿no? Tiene memoria y tienen especificidad, ¿no? El sistema inmune innato se dice que tiene menor especificidad y estos animalitos conviven de por vida como parejas únicas, ¿no? No cambian de pareja. Se expanden clonalmente, esta es característica del linfocito B y del linfocito T. En la expansión clonal se forman linfocitos contra el mismo antígeno. Esto es también un gráfico animado, pero no se ha podido ver. Todos atacan acá a Gio, todos, como que si él fuera el virus y este de acá los linfocitos que se expandieron clonalmente. El linfocito T y B reconocen solo a un antígeno. Toda su vida estos caballitos de mar van a convivir juntos, son específicos uno para otro. Igualmente es el linfocito T y B es contra a un solo antígeno. Puede haber casos que no sea solo para uno, que haya reactividad cruzada, ¿no? Reconocen más que un antígeno, eso se llama reactividad cruzada. ¿Y a qué se debe? A que los antígenos se parecen. Este se parece con este, este con este, este con este, este con este. No son idénticos, este con este, pero ya con este no se parece. Y ya con este no se parece. Si ocurren estos cambios de forma tan radicales, ocurre lo que se denomina escape inmunitario. Y nuevamente, ¿qué reconoce el sistema inmunitario? Formas.
formas, y eso no hay que olvidar. Ya hemos visto cómo se interrelaciona la célula dendrítica con los linfocitos T, CD4, que comienzan en cero, y después todos los helpers que nosotros vemos. Acá este gráfico es para ver que en base a toda esta respuesta de los linfocitos B, una de las características importantes es la neutralización, ¿no? De anticuerpos que sean neutralizantes, ya seguramente vamos a ver posteriormente, pero esta es la principal función que nos importa en SARS-CoV-2, en COVID-19. Si es que sobre el antígeno, ustedes acá ven al coronavirus, se forman anticuerpos neutralizantes, estos no van a poder ingresar a la célula. Esa es la definición de un anticuerpo neutralizante, aquel anticuerpo que impide que el virus ingrese a la célula, por lo tanto no la puede infectar. Como les digo, es una definición funcional. Y lamentablemente la forma clásica de determinar los anticuerpos neutralizantes requiere de laboratorios de alto nivel de bioseguridad. No disponemos de esos laboratorios. Hacemos pruebas equivalentes, pero no podríamos decir que tengan la misma validez. ¿Y cómo ayudamos al sistema inmunitario con vacunas? Hay algo que no debemos olvidar, algo que no debemos olvidar. En las épocas de 1300 a 1700 después de Cristo, en Europa, el sarampión, la fiebre amarilla y la viruela tenían una letalidad cercana al 50%. O sea que se morían el 50% de la población. Y muchas de estas enfermedades se resolvieron con vacunas. Pero no olvidemos eso, no olvidemos que se moría cerca al 50% de la población. Y a veces nos olvidamos de la historia, ¿no? La historia nos da clases. En 1796, Jenner inoculó al primer niño contra la viruela. Él observó que había una viruela en la vaca que le transmitía a las ordeñadoras, a las que ordeñaban las vacas. Él sacó de las lesiones de estas mujeres el inóculo para colocarle al niño. El niño después se le colocó la viruela humana. Y el niño no le pasó nada, o sea, estaba inmunizado. Esa es la historia. ¿Y quién fue Jenner? Fue un médico. ¿Y qué médico fue? Otro médico rural, un médico de pueblo, que muchas veces nosotros decimos, ah, eres tal de provincia, eres de distrito, etc. No menospreciemos a la persona, no tengamos prejuicios. Ya hemos hablado de dos casos, de dos celebridades médicas de origen humilde, médicos rurales, ¿no? Pasteur, un portento, él no fue médico, y el virus del cólera lo cultivó y cuando estaba fresquito, tenía este microbio, le aplicaban al ave y se moría. Si se le aplicaba un cultivo envejecido, ya las bacterias ya se habían muerto ya de tantos días que habían estado cultivando, se aplicaba y no le pasaba nada. No se moría la gallinita o el gallito, no se moría. Si le volvía a dar el cultivo fresco, tampoco se moría. Oh, entonces aquí, al morirse la bacteria, le generaba inmunidad, no lo mataba, pero ya quedaba inmunizado, que cuando venía en su forma potente, fresca, activa, tampoco le afectaba al pollito, ¿no? Es el principio de la vacuna que utilizó Pasteur. Un tremendo éxito. Entonces, lo mismo, le daba cultivo fresco, se moría, le daba cultivo envejecido, no se moría, le daba cultivo fresco de nuevo y la gallina no moría, se protegía. Desde los inicios de la historia en la medicina, también habían detractores, los famosos antivacunas. Sacaban publicaciones burlándose de Pasteur, ¿no? Y también, bueno, esto ya lo leen con detenimiento de todo esto. Tenemos muchísimas de estos. Hubieron hasta
desafíos públicos entre vacunados y no vacunados, porque él hizo vacunas contra el ántrax, etcétera, tenían un éxito formidable, ¿no? Bajo el mismo principio. Y contra el virus de la rabia también. Imagínense en la época que no existía el microscopio electrónico, no tenían líneas celulares como lo existen ahora, no existían los niveles de bioseguridad como actualmente trabajamos, etcétera, etcétera. Pasteur cambió la historia de la medicina y de la humanidad, podríamos decir, ¿no? El 6 de julio crea la primera vacuna contra la rabia basada en el químico francés Louis Pasteur, ¿no? Y ahí lo tenemos, salvó vidas, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí pues, vamos viendo que han habido vacunas contra otros microbios y toda una historia que lo pueden leer en detalle de las vacunas en la humanidad, ¿no? Y la fase de la creación de la vacuna sí es importante, una fase 0, una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Y la fase 4, cuando ya ha sido superada todas estas fases, recién se aplica a la población masivamente. Eso, en algunos casos, ha demorado 20, 25 años. En el caso del SARS-CoV-2, se han acortado muchísimo los tiempos. La fase 4 se comercializa, como digo, y se aplica para todo tipo de población. Y recordemos que el objetivo es que la vacuna nos genere primero IgM, después IgG, y cuando venga el microbio, nos dé una respuesta rápida, efectiva y que nos proteja, ¿no? Eso es lo que se busca. ¿Cuáles son los fundamentos de la vacuna? Acá tenemos el virus con su ARN y las proteínas spike. Esos son los dos elementos más importantes a los que me voy a referir. Aquí viene el virus inactivado por calor o por soluciones químicas. Los inactivamos, ya se muere el virus, entre comillas, se muere el virus, y ya tenemos dos vacunas, ¿no? Sinopharm y Sinovac, que son las que se han usado, una en Perú, fundamentalmente en Perú, y otra en Chile, ¿no? Bacán, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos ahí la vacuna inactivada. Virus de vacunas de ARN, ¿qué hacemos? Sacamos un segmento del ARN, que es la que codifica la proteína Spike. Sacamos ese segmento, le cubrimos con una nanopartícula de lípidos para que no sea degradada en el organismo humano y ya tenemos las vacunas de Pfizer y de Moderna, ¿no? Basadas en ARN mensajero. Ahí tienen la vacuna explicada en forma demasiado sencilla, ya muy, muy básica. Y una vez que ingresa ahí, lo aplica, se ingresa en las células humanas que tiene la información genética. Las células pueden expresar estas proteínas del Spike y el sistema inmunitario la reconoce y elimina al virus. Ese es el fundamento de la vacuna. Con vectores virales se sacan lo mismo, un segmento, el mismo segmento de la proteína Spike, la meten en una jeringa. Le aplican, inyectan a otros virus y el virus ya tiene en su interior el genoma del ARN. Este genoma que está aquí, ingresa, ya tiene ahí el virus más el SARS-CoV-2, su propio genoma del adenovirus más el genoma que codifica la proteína Spike. Y eso va a hacer que el virus cambie y se va a convertir en un virus que expresa estas proteínas virales, ¿no? La proteína S. Entonces ya esto genera la producción de anticuerpos contra la proteína S, pero no es un virus SARS-CoV-2, es un adenovirus que le han agregado partecitas del SARS-CoV-2. Y eso va a generar la producción de anticuerpos, ¿no? Lo mismo, ingresa a la célula, infecta a la célula, se expresa y genera todo. Ya tenemos ahí las vacunas con vectores virales, ¿no? Ahí tenemos AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Novavax, Johnson y Johnson, ¿no? O las de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, ¿no? ¿Puedes contagiarte por la administración de vacunas?
Las vacunas actuales no emplean virus vivo que cause COVID-19. La inmunidad tarda en generarse y si se has infectado, lo más probablemente es que justo antes de vacunarte o después de vacunarte, te infectaste, ¿no? Eso es lo que se menciona a nivel científico. Esta es una definición de la OMS, no solamente te administran el antígeno, te administran otras sustancias que hacen que esta vacuna sea más estable y más eficiente. También en nuestro Perú se intentó hacer que producción de las vacunas, hubo tres tipos de vacunas. Todas basadas en la proteína Spike. Esta proteína RBD es parte del Spike. Esta también Salmonella RBD, que es parte de la proteína Spike. Y esta también RBD, que es parte del Spike. O sea, todos se basaron en la proteína S. Uno usando esta Salmonella, otra usando este virus. Y otra acá, una proteína pura expresada por las células SF9 de un báculo virus, ¿no? Purificada y combinada con ayudante. Todas estas vacunas deberían de tener el apoyo del Instituto Nacional de Salud y lograr su aprobación y a pasar de las fases 0, 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, no prosperaron. Vamos a hacer un análisis crítico de las vacunas, describiendo la realidad de Israel, ¿no? Acá tenemos Israel, este país pequeñito que está acá con todos estos demás. Y esta es una fotografía de Jerusalén, ¿no? Entonces ahí vemos, vamos a hablar del caso de Israel. Miren, en el caso de Israel, el 30 de septiembre de 2020, cerca de 10.000 casos, su primer pico grande, acá había un mini pico, y acá 8.000 casos, o sea que por acá llegaron cerca de 10.000 casos, y al 5 de mayo, después de la vacunación, presentaron solo 40 casos, con cero casos de mortalidad, y habían vacunado más del 56% de su población. Entonces atribuyeron ese éxito a la vacuna, ¿no? El 24 de mayo, miren acá es 5 de mayo, estaban en 30 casos, 48, bueno, estaban bien y todo se indicaba que se debía a la vacunación. ¿Y con qué vacuna? Con la vacuna Pfizer. ¿Y qué establecieron como política de salud? Mi vida en Israel es un mundo feliz y casi pospandémico. Ya comenzaron a hacer conciertos, todos vean esta diversión en Israel, gracias a la vacunación y al gran marketing que le hicieron a la vacuna Pfizer, ¿no? Y su felicidad estaba basada en la vacunación. Y dejaron de usar mascarilla. Dejaron de usar mascarilla. Incluso crearon a nivel de los celulares el famoso Green Pass. Este Green Pass te permitía ingresar a las discotecas y donde habían eventos, donde podías divertirte, todo eso en base a eso. Eso que indicaba que ya te habías vacunado. ¿Y qué pasó? Al 3 de septiembre, miren dónde está el pico. Está más alto que este pico de acá. 9.000 casos acá, 40 casos acá, el 5 de mayo, el 17 de mayo, perdón, y el 3 de septiembre estamos ya en estos casos nuevos. 10.050. Entonces, ¿qué es? ¿Funcionó o no funcionó la vacuna? Dos dosis. El país campeón mundial de esto, la vacunación. Entonces, realmente no hubo el éxito que se requería, o sea, la vacuna no ha protegido, ¿no? Y acá vacunaron con Pfizer. Acá en Estados Unidos, miren, actualmente al 12 de septiembre, cómo se está incrementando el número de casos. Que también es un país donde te ruegan que te vacunes y hay mucha gente antivacuna que no quiere vacunarse porque ama la libertad y porque te van a poner un chip, etcétera, etcétera, de todas las teorías conspirativas que existen. Esto, y básicamente se debió a dos aspectos, ¿no? La CDC
reportó 5.800 infecciones en de COVID-19 en personas completamente vacunadas. Y las nuevas pautas de la CDC de que ya no usen mascarilla fue cuestionada por la Sociedad de Infectología de Estados Unidos porque podrían aumentar el riesgo y propagar el COVID. Como que han tenido razón, ¿no? Esto es importante. Y Estados Unidos no ha vacunado con Sinopharm, donde tan una vacuna tan criticada a nivel de nuestra sociedad, ¿no? Reino Unido, miren, no vacunó tampoco con Sinopharm. Ellos usaron otro tipo de vacuna, fundamentalmente la Johnson y Johnson. Y miren, siguen en elevación, ¿no? O sea, eso es importante que analicemos. Esto es importante. España está disminuyendo sus casos. Alemania está incrementando sus casos. O sea, primera ola, segunda ola, tercera ola. Japón, primera ola, segunda ola, la tercera todavía más empinada esta curva, más peligrosa, siendo países altamente desarrollados, ¿no? Corea del Sur, donde fue alabada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países que mejor controlaban la infección, miren, al 3 de septiembre del 2021, el incremento de casos. La India, miren, ha bajado muchísimo, pero con 42 mil casos en promedio de 7 días. Miren, pero ¿en cuánto ha estado en crisis? 414 mil casos, con un promedio de 389 mil semanal, ¿no? O sea, vean la enorme diferencia, pero sigue siendo, estos 40 mil para nosotros sería una crisis, ¿no? Es que la India tiene más de 1.300 millones de habitantes. China, miren, quizás el modelo ideal sea el chino, ¿no? ¿Será cierto? ¿Serán estas publicaciones ciertas? Entonces, si es cierto, deberíamos seguir o tratar de trasladar la política sanitaria a China para controlar la infección. Mire, no hubo una ola y no hubieron otras olas. Y su país vecino, la India, presentó una crisis tremenda con un enorme número de casos en este pico. Entonces, esta fue su primera ola, esta es su segunda ola, ¿no? Rusia tampoco usó Sinopharm, usó su vacuna Sputnik, ¿no? Tampoco funcionó. Acá vacunaron y Perú, su primera ola, su segunda ola, se supone que se comienza a incrementar, ¿no? Latinoamérica. Todos están disminuyendo. Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Todos están disminuyendo. Pero así ha ocurrido. En Europa nos lleva meses alertándonos que se presenta nueva ola y posteriormente se presenta en nuestro continente. A tener bastante reflexión para ver ello. Recordemos que el VIH lleva muchos años con nosotros y no hemos podido hacer una vacuna contra el VIH que ingresa a nuestro núcleo, no han aparecido mutantes. El virus de la hepatitis C hace un ciclo similar al SARS-CoV-2 y no tiene vacuna. Ha sido vencida a nivel farmacológico, no a nivel de inmunoterapia. Y tenemos esta definición de mutación, variante y cepa, ¿no? Nosotros tenemos tres tipos de variantes: de interés, de preocupación y de alta consecuencia, ¿no? Solamente en el mundo se describen las de interés y las de preocupación. No se ha llegado a este nivel crítico de alta consecuencia o a la presencia de una nueva cepa en sí como definición de cepa, ¿no? ¿Por qué muta el virus? Porque al copiar su ácido nucleico, todo este código de 30.000 palabras, que ya hemos visto de todo su ciclo vital, ahí tienen las 30.000 palabras y va a haber diferentes máquinas con que copiarlas. Algunos virus utilizarán máquinas rudimentarias y otras más especializadas.
Las que usen más especializadas van a cometer menos errores y las que usen más rudimentarias, más errores. Más avanzado, menos errores, más rudimentaria, más errores. El SARS-CoV-2 no es un virus que se equivoque tanto como la hepatitis C o como... No muta tanto. Ya lo hemos visto en clases anteriores también que les puse los gráficos. No tiene los errores que tiene el virus de la polio, el virus de la hepatitis C o el virus del VIH, ¿no? Se equivoca, pero un promedio de cada 15 días, ¿no? Entonces, las palabras tienen poder y estos errores van a generar o van a tener como consecuencia mutaciones que generan variantes y que pueden llegar hasta cepas, ¿no? Del virus original, fue en Wuhan, después han habido variantes, cuatro son las variantes de preocupación, alfa, beta, gamma, delta, del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, India, y todas estas sus fechas correspondientes. Miren, en nuestro Perú, la variante predominante es la C37, denominada lambda. Estas son las denominadas por la OMS y qué tiempo, en qué fecha fueron descritas. ¿Cómo están distribuidos a nivel mundial? Miren, nuestro Perú es el lambda. Es el lambda. Acá es el epsilon y iota. Delta y kappa está por acá. Y así van a ir viendo ustedes. Gamma es en Brasil. Gamma es en Brasil. Miren, acá vemos la variante es lambda. Es la predominante. Con 71%. Eso procesado hasta junio. Sin embargo, la misma información en otro gráfico. Sin embargo, ya ha bajado a 54%. Gamma está en segundo lugar con 15%. Alfa. Está descrita también Epsilon y Zeta. ¿Cuál es la última información? Que la variante Mu, que inicialmente solo tiene una prevalencia mundial de 0.1%, en Colombia, Ecuador es de 39 y 13%, y que ha ido aumentando constantemente, y que en nuestro país ya se han reportado 67 casos de esta variante Mu. Para combatir esta pandemia necesitamos del esfuerzo de todos. Este fue mi equipo de trabajo que enfrentamos a nivel laboratorial al virus SARS-CoV-2, mis residentes, ustedes algún día serán residentes, mi personal técnico, mi personal tecnólogo, mi personal digitador, todos defendiéndose, siempre haciendo cursos de capacitación para siempre tratar de aprender más, porque eso es algo totalmente nuevo y hemos trabajado duro en eso. La aparición de nuevos líderes, el doctor Félix Losa, jefe de laboratorio molecular, es a impulsar a los jóvenes a que ocupen los cargos. No soy partidario que los viejos nos mantengamos en los cargos, porque en realidad necesitamos de ir formando nuevos líderes. Nuestros héroes, Carlo Urbani en el SARS, en la epidemia del 2002. Carlo Urbani, gracias a él debemos los equipos de protección. Lin Wenliang, el oftalmólogo que alarmó y dio la señales de que estábamos frente a una nueva pandemia. Fallecido, ya es un héroe. Y a mi maestro, ¿no? Mi maestro, el doctor Alfredo Guillén, también víctima del COVID. Tantas, cerca de 400 o más de 400 médicos fallecidos, ¿no? En nuestro colegio médico, enfermeros, todo un equipo de salud. Mi hermano, que en paz descanse, también víctima del COVID, estuve en provincias y muchas gracias. Disculpen lo extenso, ojalá que les sirva esta clase como para que la tengan y la revisen y tengan una cultura de COVID actualizada y vigente, y que en pocos días seguramente se dejará de ser vigente porque aparecerán nuevos conocimientos, pero tendrán una base bastante sólida. Muchas gracias y estoy llano a las preguntas. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Que tengan éxitos y todos los parabienes para ustedes, ¿eh? Bien.